En esta parlant entre en els grups que en els que s'havia plantejat l'esmena transaccional per intentar solucionar el bloqueig al que ens ha sotmès el Partit Popular, entenem que s'ha trencat una dinàmica parlamentària en relació a la tramitació de les proposicions de llei. Pensem que és un exemple de filibusterisme parlamentari absolutament impropi d'una cambra democràtica. Pensem que s'ha obert un precedent molt, molt dolent per al treball dels grups polítics, però no anem a retirar la proposició de llei, anem a sostindre la nostra posició, tindrem el debat en tots els grups i continuem rebutjant l'esmena del Partit Socialista. En canvi, el que sí que volem ficar de manifest és que n'hi ha un acord entre tots els grups polítics per a haver donat tramitació a una esmena transaccional en la que realment es posa de manifest que el Partit Socialista i Podem estar ben d'acord en exigir la responsabilitat política del president del govern davant la situació. Això ho podrà dir ara en el transcurs del debat, senyor Montiel. Com vostè vulgui, senyor Montiel. Senyor Subiela, le replico des d'aquí per poder mirar-li a la cara. La verdad es que me sabe muy mal. Me parece triste, ¿no?, que tenga usted que recurrir a las fichas de siempre, que deben de estar ya amarillas, para volver a sacar los argumentos de siempre, otra vez Venezuela, etcétera, etcétera. Me parece que yo creía que ese tema, después de 4 sentencias judiciales y de una resolución unánime en una comisión parlamentaria, ya estaba finiquitado. No sé si es que además forma parte usted de ese sector de ciudadanos que comparte invitación del señor Aznar en el Instituto Atlántico de Gobierno. Ya sabe que el señor Rivera ahora está invitado por el señor Aznar. No sé si son también comparten otras aficiones deportivas u otras conversaciones políticas. En cualquier caso, señor Subiela. Mire, el CIS no lo ha hecho Podemos. El CIS lo ha hecho el Centro de Investigaciones Sociológicas, que depende del Gobierno de España. Y el CIS pone de manifiesto cuál es la percepción que tienen los ciudadanos de la situación económica, de la situación política y de cuáles son los principales problemas del país. Y el problema es que ya ocupa el segundo lugar la preocupación por la corrupción y el fraude. Y además es muy peligroso también que el 73% de los ciudadanos perciban la situación política como mala o muy mala. Pero mire, a mí hay una cosa que me preocupa también mucho, que es la percepción del futuro, porque la sociedad necesita confianza, necesita certidumbres, y el problema es que no es que suba la preocupación por la corrupción, la preocupación por el paro, la preocupación por la calidad del empleo, es que más de un tercio de los españoles y españolas piensan que estamos peor que hace un año en términos políticos, pero también que la situación económica será igual o peor dentro de un año. Eso es un problema de este país y eso lo transmite un gobierno empeñado en amparar prácticas corruptas, un gobierno en el que no hay nadie que se libre. Mire, el tema de la afición por Panamá empieza a ser un problema patológico. Soria, Arias Cañete, Moix, todas las personas que aparecen vinculadas a Panamá. Por tanto, yo creo, no creo, no sé si con el tiempo, señorías, si con el tiempo favor, tendremos. Señorías, de manera respecte. La conexión panameña no sé si llegará hasta el PSP, hasta el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Pero sí que es cierto que el señor Zaplana, y no solo él, estaban vinculados con el señor Ignacio González y con otros corruptos. Es curioso, ¿no? El señor Zaplana, cuando explica que no es investigado, dice que no ha llegado a ningún acuerdo para canalizar algún tipo de operación a largo o medio plazo, que no ha participado en la creación de un instrumento de tipo mercantil en el extranjero. Parece ser que era una práctica habitual. Es que además no se cortaban ni a la hora de hablar por teléfono. Pero es que además hay una lista de personas vinculadas al Partido Popular de la Comunidad Valenciana, como por ejemplo el señor José Manuel Serra Pérez, imputado en el caso Bankia,
miembro de Bankia propuesta del señor Olivas, que compartió con el señor Rato el órgano de administración de la entidad, un señor que también fue secretario de Estado, es decir, que de Industria y Energía, y que luego ostenta un sillón en el Consejo de Administración de varias empresas que él ayudó a privatizar desde el Ministerio. Yo no sé qué les falta a ustedes, señor Subiela, no sé qué le falta a Ciudadanos para que entiendan que no van a hacer nunca nueva política, ni van nunca a despegar como una fuerza creíble, ni siquiera de corte social liberal, si no se despegan del Partido Popular. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Montiel.